Radical en Inglaterra, que se, bueno, o sea, tienen varios tienen dos o tres categorías que usan estos motores. Son dos motores moto hechos en B, después ellos funden el cigüeñal, el block, todo. Y bueno, queda de 2700 centímetros cúbicos, tiene 430 caballos aproximadamente. La caja especial de competición es X-Track. Este es el motorcito que yo le decía, que se ve acá, que es donde viene el cable de acelerador, que es el que hace la acelerada para cuando el piloto rebaja. Acá viene la manguera de aire y viene el motorcito. Acá está el actuador que mete los cambios, que también trabaja con aire, con el aire del compresor. Y aquella cajita negra, la electroválvula, que es la que comanda para dónde mandar el aire, o al actuador o al flipper, que le llamamos nosotros, que hace el rebaje. Con este es ascendente y con este descendente. Ellos ni el cambio ascendente ni el descendente hace falta, ni que aprieten el embrague ni que levanten el pie del acelerador. El problema que teníamos antes de usar esto, que teníamos la palanca, si bien era secuencial, no en H como cualquier auto, pero sufrían mucho las cajas de cambio. Y esto, si el piloto viene a 260 kilómetros y le pone y le baja en sexta 260 y le baja cuatro cambios seguidos, el motor va a hacer los cambios cuando esté a la velocidad y a las RPM que son óptimas, como una caja automática. Entonces no hay forma que nos rompan los clanes, o sea, los clanes y los engranajes de la caja hacen prácticamente todo el año sin problema. Otro de los problemas que teníamos antes, rebajando, si el piloto no le pegaba una patadita al acelerador, también se marcaban los clanes en la caja. Hoy cuando el piloto rebaja, el motor tiene un motorcito que trabaja aire por medio de una electroválvula, que él solo automático hace la aceleradita. Cuando el auto rebaja, ¡bum! ¡Bum! Y se hace solo. Alguien que no estaba acostumbrado a manejar este tipo de caja, y lo más probable es que nos íbamos con uno o dos clanes rotos que valen. Nosotros le damos la orden y el auto sabe cuándo están las condiciones óptimas de rebajar y rebaja. We'll be right back.
Gracias.